Yo diría que Poseidón, quizá. Cuando bajas el agua en Signalis. Pues sí, el templo de Poseidón. Entonces este de aquí es Poseidón. No voy a repetir lo que he dicho a mí, no, porque mejor que no. Guardiana, estás aquí. Eso es. Estoy viendo visiones. Guardiana, Aletia. Has viajado mucho para encontrarme. ¿Guardiana? Me llamo Cassandra. Los nombres cambian, pero el cometido es eterno. Eres la guardiana, la que mantiene el gran sello cerrado y la vara de Hermes Trismegisto a salvo. ¿En qué consiste ese cometido? En unirte conmigo. Me han llamado por muchos nombres, pero puedes llamarme Aletia. ¿Unidas? ¿Cómo? Ahora puedes reconocerme. Debes entregarme a la heredera del recuerdo. Nos está observando en este preciso momento. Cuando te hablo, le hablo a ella a través de ti. Nada de esto tiene sentido, Aletheia. Lo tendrá. En la Atlántida, el gran sello se escondió de Pitágoras. Quiere que alguien lo abra, pero no él. Tu cometido será preparar a la heredera del recuerdo para ello. Júralo. La heredera del recuerdo. ¿Quién es la heredera del recuerdo? Laila. Yo no juro nada. ¿Dónde está la heredera? No dónde, sino cuándo. Todavía no es. Y aún así nos está viendo en este momento. Acaba de mirar hacia aquí hacia la pantalla. No me ha parecido a mí. Esta, acaba de mirar hacia aquí hacia la pantalla. Vale. Juro proteger la vara hasta que la heredera del recuerdo, sea quien sea, esté lista para llevársela. ¡Toma! Muy bien, ¿qué te aparece en el diagnóstico? Alana lo está recibiendo ahora. Tardaremos un rato en analizarlo. De momento... Kiyoshi, se ha cortado, ¿estás? ¿Otro error? Te estaba diciendo que te relajaras. Heredera del recuerdo, el gran sello te espera. Victoria, ¿habéis oído eso? No hemos oído nada. ¿Qué ha pasado? Antes había un ruido estático, como si hubiesen inhibido la señal. Pero ahora he oído una voz. La misma que Cassandra escuchó en la Atlántida. Puede ser por el efecto sangrado. Como ha dicho Kiyoshi, intenta relajarte mientras Alana analiza el diagnóstico. Ve al sello, heredera. Laila. Y para ir a protesto con voz de buen karma. A ver, aunque suelte la vara mientras no se la dé a otra persona. La guardiana me ha entregado a ti. Ella ha cumplido su juramento y ahora estamos unidas. Heredera del recuerdo, este es el gran sello de la Atlántida. ¿Cuánto te ha esperado? Victoria, la voz de Aletheia ha empezado a salir de la vara. ¿Victoria? El intruso ya no puede escucharte. ¿Has cortado la comunicación? Céntrate, Leila. No estás de la olla. Creo. Ese recuerdo no ha sido un error del Animus. Cassandra era la guardiana y estaba custodiando la vara para mí. Y no sé cómo, pero la vara tiene transmisores de audio y está conectada al sello. Esos símbolos... casi parecen un mecanismo de cierre. Nombra los símbolos en orden y el sello se abrirá al fin para la heredera del recuerdo.
Vale, varaparlante. ¿Pero qué símbolos y en qué orden? Tiene que haber alguna forma de saberlo. La guardiana conocía las respuestas. Altair 2, me vuelvo al Animus. Si recibís mi señal y podéis monitorizar mis constantes, genial. Si no, bueno, os habréis ganado un os lo dije gratis. Virgen. Guardiana, nuestro cometido es guiar a la heredera del recuerdo hasta los símbolos. Teras sabe dónde estará. ¿Teras? ¿El que ayudó a Fidias a escapar de Atenas? ¿Por eso me has traído de vuelta a este sitio? Aquí se te asignó el papel de guardiana, pero aún no lo sabías. Para descubrir la verdad, debemos reunirnos con Teras. ¿Cómo reconoceré a la heredera del recuerdo cuando la vea? Ella acudirá a ti. Tu viaje termina en los salones de la Atlántida, que es donde comienza el suyo. No entiendo qué es una guardiana. No es una persona, sino una misión. La tuya. Pitágoras usó la vara para aprovecharse de su poder. Pero el cometido de un guardián es contenerlo y protegerlo de manos corruptas hasta que aparezca la heredera del recuerdo. ¿Quién o qué eres tú? Soy Aletheia. Pitágoras llamaba a mi pueblo los que vinieron antes, pero somos los Isu. Como tú, provoqué una rebelión, pero hubo algunas complicaciones. Por ello, repliqué mi consciencia en la vara de Hermes Trismegisto para poder hablar contigo y con la heredera. ¡Oh! A saber dónde está Teras ahora. Sé que lo llevaron a Serifos, pero ten cuidado. Lo llevaron en contra de su voluntad. Voy a buscar a Teras. Supongo que vendrás conmigo. Es nuestro cometido. Leila, ¿me oyes? Alana, ¿eres tú? Dos cosas. Algo interrumpe las comunicaciones, lo que explicaría por qué no recibíamos tus constantes. Kiyoshi lo está estudiando. Te va a parecer una locura, pero creo que es la vara. Nada me parece una locura ya, pero lo voy a comprobar. Y otra cosa. Definitivamente, tu Animus está dando problemas. Tengo a Victoria gritando a las pantallas en francés. Y la verdad, no sé si lo que estás haciendo es seguro. ¿Llamas gritos a eso? Leila, el Altair 2 está tomando posición. Tendrás que subir a por aire mientras le echamos un vistazo. Ahora no, Vic. Cassandra está buscando a Teras. Él podría saber cómo desbloquear el gran sello de la Atlántida. ¿El qué? Leila, yo... Teras era un amigo de Fidias. En cuanto tenga respuestas, os informaré. Cambio y corto. Vamos a llamar a Ícaro. Al otro lado. Uy. Tú abrís lata de mejillones. Uy, pobre chino. Silencio, chino huye. Ya sé que vamos a cenar. Uy, 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 hay cabreo, hay cabreo. Vamos a acercarnos a ver a este hombre. Macalones. Ay, gracias. Porque hay... Uy, qué rico de jamón. Yo no sé más que Fidias. Déjame. Me gustaría. Te lo suplico. Pero no puedo. A no ser que nos digas dónde encontraste los símbolos del taller de Fidias. Id a ver qué pasa. La tendré, pero antes me contarás lo que quiero. ¡Portadora del águila! No sabes cuánto me alegro de verte. ¿Estás bien? No es nada comparado con lo que le hicieron al pobre Fidias.
¿Te enteraste? ¿Qué sabes sobre Phidias? Rumores. Que alguien vestido de dorado entró en su taller, lo torturó y le rompió las manos. Quedó tan mal que no pudieron enterrarlo en condiciones. Todo por esos símbolos. ¿Símbolos? Los encontré explorando las tumbas de Agamenón, Eteocles y Orión. Soy un viajero, como tú. Los copié en un pergamino para dárselo a Phidias como regalo. ¿Dónde están los símbolos? En la Argólide hay uno, en la tumba de Agamenón. Vi otro en la tumba de Eteocles, en Ática. El último está en las profundidades de la tumba de Orión, en Beocia. Tienes que ponerte a salvo, Teras. Podrías navegar con nosotros en la Drástea. Estaría en deuda contigo para siempre. Toma este mapa. No es gran cosa, pero hice lo que pude. Jaire, portadora del águila. Y gracias. Gracias, Teras. Obscena, ¿cómo le pones mayonesa a paquetas de jamón serrano? Es un sacrilegio. Tenemos un mapilla de la tumba que nos ha dado aquí. Guardiana, acércate. Aletheia, has descubierto la tumba de Agamenón, el lugar donde la heredera del recuerdo encontrará el símbolo que busca. ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora es relativo. ¿Abrirá los ojos la heredera con esta información y desbloqueará el símbolo? Lo hará ahora. ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo aquí esperando? Nuestro cometido ha terminado. Lo que venga ahora tendrá que hacerlo sola. ¿Cuándo conoceré a la heredera? Ya estoy lista. Eres muy perspicaz. Lo que no sabes es que, aunque tú todavía no la conozcas, ella ya te conoce muy bien a ti. ¿Esto qué? Entonces, ¿qué hago con la vara? Guárdala y deja que ella te guarde. La tarea de la guardiana es no sucumbir ante la muerte. Todos aquellos a los que conoces y amas morirán. Aprenderás a amar de nuevo, pero volverás a quedarte sola. Y sobrevivirás. Pues lo estás pintando de puta madre, vamos, lo estás pintando de putísima madre, Aletheia. No ha sido tan difícil. Altair II, tengo nuestro nuevo destino. Bien hecho, ¿cuál es? La tumba de Agamenón en la Argólide. Lindo, lindo, Neo. Altair II, aquí Leila. Que le gustan las cajitas. Pero estoy dentro. A ver si lo he entendido. En la vara que sirve para abrir el gran sello de la Atlántida reside una inteligencia artificial o algo así. Más o menos. Los símbolos de las tumbas están relacionados con los del sello, pero no sé cómo. ¿No? Te informaré en cuanto dé con uno. Voy a tener que fiarme de tu palabra. Ten cuidado. ¡Increíble! ¿Qué pasa? No os voy a arruinar la sorpresa, pero preparaos para cuando vuelva. Vais a flipar. Vale. Ah. A ver si me sale. ¡Oh! ¡Lindo, lindo gatito! Me sale. Me sale mejor ahí. ¡Uy, uy, uy! Debo ir con cuidado. Coño. Pincho. ¡Oh! ¡Lindo gatito! Me ha salido mejor. A ver. Sí, y pinchos también. ¿Habrá alguna forma de saltarse esto? A diferencia de Cassandra, esta pilla un pincho palmo. Ahora me acuerdo por qué le cogí asco. Ahora me acuerdo. ¿Por qué te cogí asco? Hala, un cofre.
con champiñones. Ay, ¿y tú? Lo veo, ¿eh? Me salta un montón la luz que lleva hasta la mano. Hay un hueco. Uy. Mira. Yo pensaba que antes entrábamos con Cassandra y luego con ella. Mira, aquí está. No. El primer símbolo está cerca. No, yo creo que está arriba, Uy. A ver, por aquí. Es que no estoy muy seguro. Así que no me acuerdo, Vale. He dado toda la puñetera vuelta. Soy mongola. Bájate de ahí, hombre. Me ha dicho que para allá estaba cerca, a ver. ¿Ves por qué lo rompo? ¿Ves? Aquí hay un hueco. Mira, aquí está. ¡El símbolo! El primero de tres. Bien hecho, heredera. Casi diría que parece una constelación. Leila, han intervenido todas nuestras lecturas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero todavía nos quedan dos por descubrir. Voy a volver al Animus. Ha habido demasiados fallos, Leila. Tenemos que parar y averiguar qué está pasando. Pararemos cuando avance. Ahora después lo veo. Cambio y corto. Coño, pues que no miren. Ahí está la tumba, vamos para allá. Esta es... No sé si es la de Teocle o la otra. Ay, aquí tengo yo una foto con un lobo. Espérate, párate ya un segundito. Aloz con culi, vende y pollo. Uy, qué lico. Guardiana, la heredera del recuerdo debe buscar el símbolo en estas paredes. ¿Estará a la altura de su cometido? Imagino que lo hará. ¿Ahora? Cada paso que das te acerca a la heredera. Lo que tú no puedas mostrarle, lo hará Deimos. ¿Deimos? ¿Cómo? Cuando llegue el momento, lo sabrá. Altair 2, bueno, Cassandra ha dado con la nueva ubicación. Buen trabajo. ¿A dónde? A la tumba de Teocles. Creo que sé cómo entrar. En el tailandés. Laila, por Dios. He podido entrar. Le estoy pillando el truco a esto. Si la carrera de asesina no prospera, tal vez te puedas dedicar a esto. Sigue siendo una mala idea, Leila. Claro, nosotros vamos a la tumba, esta vez donde está, y venimos con esto. Me lo apunto. Cambio y corto. Qué raro. Creía que los suelos con pinchos eran persas. Sí, los pinchos. Aquí yace el rey de Tebas. Aún no me puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¡Ja!
Vale, aquí no hay nada. El máximo es 4. Qué bien se conserva. Parece materia orgánica, pero ni la pintura ni la madera han envejecido nada. La composición química del aire puede haberlas preservado de forma natural. Hay tumbas por todo el mundo con cuerpos que conservan las uñas y el pelo intactos, incluso milenios después de morir. ¿Qué tal si hablamos de cadáveres cuando salga? ¿O te ha dicho pelo? Calla, que yo entiendo otra cosa, ¿eh? Me es que no digo lo que mejor, no digo que es lo que yo he entendido, porque... es que entiendo otra cosa desde pelo. No sé, solo para acá. Y ahora por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Increíble. Las estatuas están en perfectas condiciones. Los que le rindieron homenaje aquí dieron su vida. Pero mira, 2018, mira, está casi como nueva, ¿eh? Unos pinchos, por Dios. El segundo símbolo está cerca. Es un triunfo haber llegado tan lejos, a pesar del intruso. El intruso. Junto a la estela, está aquí la estela. ¿A Vic o a otra persona? El segundo símbolo, otro fragmento de la constelación. Puede que encajen. Altair II, ¿me recibes? El intruso nos oye. ¿El intruso? ¿Quién? Leila, te oímos, pero se corta. ¿Dices que has encontrado el segundo símbolo? Sí, y estoy segura de que Cassandra sabe dónde está el tercero. Voy a volver con ella. Como doctora y amiga, insisto. Tenemos que parar esto ya. No podemos garantizar tu seguridad ahí dentro. La vara... La vara me hace inmortal, Vic. Estaré bien. Leila, por favor. No sé lo que es, la Valentina. En esta tumba, la heredera del recuerdo verá la vida crecer en un lugar muerto. ¿Vida creciendo en una tumba? Si no hubiese visto la vara en acción, no me lo creería. El cometido de la heredera es llevar vida a donde antes había muerte, y el tuyo te condena a perder a los que amas. Cierra los ojos e imagina el rostro de alguien a quien no volverás a ver jamás. ¿Qué le dirías? Le daría un abrazo. Le diría que fuese fuerte y que nos volveremos a ver. Recuerda esa respuesta y el dolor del que procede. No hace falta que me lo digas, Aletheia. Siempre me acordaré. Siempre la guardaré. ¿Y ahora se enfrentará la heredera del recuerdo a la tumba? Supongo que sí. Altair II, ¿estáis? Aquí, Altair II. La siguiente parada es la tumba de Orión. Cuando vuelva os explicaré cómo llegar. No, que es el piripiri. Altair II, ¿me oís? Te recibimos. Leila, tengo que contarte una cosa. Las interferencias en las comunicaciones tienen un origen externo. Si no supiese que es imposible, diría que nos están escuchando. Estarán relacionadas con la vara. No, no lo están. He reconocido el patrón de la interferencia y no es Isu. Me recuerda muchísimo a un algoritmo de pirateo. Es como una salsa con chili picante. ¿Tabasco lo has probado? Además, en cuanto encuentre el tercer tabasco, lo dará igual. Solo falta averiguar en qué orden va. Sí, madre, que no, que esto pica mucho. Yo creo que no.
No sé si tendré una segunda oportunidad para abrir el sello. Después de esto voy a volver a la Atlántida. Algo se me ocurrirá. Pues es básicamente lo mismo. Que no pruebe el piripiri. No, no le gusta el picante. Espero que no esté inundado. Pincho, no, este pincho, no. Que muero. Toros en las paredes. ¿Será por la relación entre la constelación y Orión? A ver. Ya, ya. No pasó, no por aquí entra. ¿A dónde crees que entra entonces? ¡Ay, ay, ay, ay! Coño, qué susto. No sé para dónde ahora. A ver, por aquí he venido, ¿no? Sí, que he entrado por aquí. Y he seguido recto. A ver. Un vaso de vinagre, yo lo he hecho. Hombre, a mí las patatas con vinagre me gustan, ¿eh? Las lay a la vinagreta, por ejemplo, me encantan. A guardar aquí, vale, vale, puedo guardar con la isla. Y yo muy perdida, ¿eh? Pero por aquí he venido, me parece. ¿Entonces podemos ver? No, esto no se puede, no se puede menear de aquí. Sí, pero por aquí no he visto yo salida ni zona a la que hay. Blair's salsa picante original de... Joder. Cualquiera prueba eso. Ya, ya voy, voy. Allí la estela. Entonces por aquí. Tiene que ser. Joder con los pinchos. Un ladrón envenenado. Suelta, suelta. Ponte aquí. Vale.
Esto es lo que no se podía ver, seguramente. Efectivamente. Vale, y ahora... No se ve una mierda, con la lámpara esta que lleva en la mano. Es que más que alumbrar, deslumbra. Nos aproximamos al último símbolo. Si la guardiana no conoce el orden de los símbolos, lo sabrá su hermano. Un hueco en el techo. ¿Cómo subo yo hasta allí? Tú usa esto, Laila. Te pillé. El último símbolo, otro fragmento de la constelación. Tienen que encajar. Altair 2, ¿me recibes? Leila piensa. Alete ya dijo que Deimos me enseñaría algo frente a la tumba de Teocles que la guardiana no podía. Fidias tenía respuestas que Teras no conocía y lo mataron por ello. La heredera es sabia. Altair 2, no os recibo. Leila, ¿eres tú? ¿Encontraste el símbolo? Los tres. Hay que volver a la Atlántida. Mientras tanto, tenemos que comparar estos símbolos con todas las constelaciones conocidas. Considéralo un plan B. ¿Y el plan A? Cassandra sabía dónde estaban los símbolos, pero no el orden en el que iban. Alete ya cree que Deimos podría saberlo y tenemos su ADN. ¿Cómo? Leila, ¿estás loca? No estoy loca. Estoy comprometida con la misión y tú también deberías. Cuando vuelva a la Atlántida voy a acabar con esto, contigo o sin ti. Mamá, deja de mover la cama. ¿Eres Brisson? Mi nombre es Deimos. No, he oído decir que no existes. ¿No eres real? Lo soy. Mira, ahora lo verás. Tienes la frecuencia cardíaca por las nubes y pasas de los 37 grados. ¿Qué está pasando? Y tira. Korgath. Metin. Es todo lo que sé. Tienes que creerme. No quiero hacerte daño, Fidias. Somos amigos. Solo quiero saber de dónde han salido estos símbolos. ¿Ocultarías algo así a un amigo? Y tira... ¡Korgath! ¡Metin! ¿Quieres que tu amigo se enfade? ¡Tienes que centrarte! Leila, estás en peligro. Tenemos que sacarte de ahí. ¡No! No tengas miedo. Todos morimos. Pero antes... Dime lo que quiero saber. Tira. Korgath. Metin. Y tira. Korgath. Metin. Y tira.
Itira, Korgas, Metin. Leila, ¿me oyes? Vic, no tenías derecho. Tenía que sacarte. Casi te matas al sumergirte en la mente de Deimos. El intruso nos está escuchando. ¿Quién? Sigma, voy a abrir fuego. Doctora, atrás. ¡Le han dado a Kiyoshi! Altair 2, adelante. Altair 2, Vic, ¿estáis? ¿Podéis oírme? El gran sello ha esperado demasiado. No. No puedo. He visto la mente de Deimos por dentro. Mi equipo no contesta. Y el Animus no es seguro. Las pruebas de la heredera acaban de empezar. Tienes razón. Puedo hacerlo. Tuyas son la fuerza y la resistencia. Ahora, la heredera tendrá que nombrar el primer símbolo. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Está nada más quedándole golpe al colchón. A ver. Este es el primer símbolo que encontré y el primer nombre que dijo Phidias era Itira. La heredera lo recuerda. Escuchó los nombres de los símbolos en orden. Ahora debe nombrar el segundo. El símbolo era este y el segundo nombre que dijo Phidias era Korgas. La heredera no solo revive recuerdos, también los guarda en su interior. Ahora, el último símbolo. Ya me acuerdo. No sé cómo, pero Phidias averiguó el orden de los símbolos, aunque no fuese consciente de ello. Itira, Korgas, Metin. ¡Leila! ¿Puedes oírme? ¡Vic! ¡Estás viva! Sigma ha abordado el barco. Han disparado a Kiyoshi, pero he parado la hemorragia. ¡Nos has salvado! No es la vara. Alguien está hackeando nuestra señal a distancia. He encriptado una nueva frecuencia para asegurarnos. Nos quedaremos en la sombra hasta entonces. Antes de nada, ¿cómo estás? Me alegro de oír vuestras voces. He desbloqueado el gran sello. La Atlántida está abierta. No vayas hasta que sepamos que la conexión es segura, por favor. Tengo tantas ganas como tú, pero tenemos que hacerlo juntos. Te escucho, doctora. La Atlántida ha esperado mucho. No pasa nada aguardar un poco más. Hasta entonces, aquí estoy a salvo. Avísame cuando Kiyoshi esté mejor. Se alegrará de oírte. Hasta entonces, Altair 2 desaparece del mapa. ¿Hay alguien? Espérate que me deje guarda. ¿Victoria? ¿Leila? Justo a tiempo. He conseguido establecer una conexión segura con un código polimórfico a prueba de hackers. Me alegro de tenerte de vuelta. ¿Qué tal Kiyoshi? Ya sabes cómo es. Duro como una piedra. No quiere que te preocupes. Equipo Sigma, no me creo que esos malnacidos dieran con el Altair 2. Resulta que el mismísimo Yuhani Otsoberg nos había pinchado la señal. Se habrá aburrido de hacer de cruz negra o de rastrear miembros del culto de Juno. Debería haber sabido que algún hacker desesperado de erudito nos la jugaría. Esto lleva escrito su nombre. No me fastidies. ¿Otso lo ha escuchado todo? Como le cuente al círculo interno de los templarios lo que tramamos, vamos a tener a todos los matones de Abstergo encima. Si Berg no te ha encontrado aún, tenemos ventaja. Pues si tú me cubres las espaldas, ¿a qué esperamos? Vamos a ver de qué va todo esto del gran sello. ¿Dónde está Victoria? Ya verás. Perfecto, pues vamos allá. ¡Este sitio es enorme! ¡Eco! Parecen tronos para la realeza. ¿Pero quiénes son los reyes y reinas? Hola, Leila, heredera del recuerdo.
Por fin nos encontramos. Los rebeldes siempre se las acaban ingeniando. Me alegro de hablar en persona a Letia. ¿O en holograma? Era cuestión de tiempo que nuestras realidades se cruzaran de una manera u otra. Me parece que no estamos solas. ¡Victoria! ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Leila, esto es demasiado peligroso para dejar que lo hagas sola. Quería controlar la situación en persona. ¿Quién es esta? Es Aletheia, la voz de la vara de la que te hablaba. Una Isu, Victoria. ¿No te parece increíble? He tenido tiempo de sobra para estudiar los patrones del habla humana. Espero sonar mejor que una vara parlante. ¿Crees que podemos fiarnos de ella? No te preocupes, es nuestra amiga. Quiere ayudarnos con la vara. Siempre supe que la heredera del recuerdo viajaría junto a Cassandra, la guardiana. Pero no esperaba tu presencia. ¿Puedo confiar en ti? Desde luego. Soy su médico y tengo que estar aquí para controlar sus constantes vitales. No será molestia. No importa. Este es tu viaje y el de Cassandra. Deberás fortalecerte para soportar la corrupción de la vara. A medida que Cassandra y la vara se vuelvan más fuertes, tú también notarás esa conexión física. ¿Quieres que Leila se meta ahí? De ninguna manera. A saber cómo reacciona a otras tecnologías de la primera civilización. Yo no, Victoria. Entraré en el Animus y lo experimentaré como Cassandra. ¿No, Aletheia? Tu viaje comienza en el mismo lugar que el de la guardiana. Las simulaciones del Animus te mostrarán el camino. Si estás segura, Leila, tendremos que tener muchísimo cuidado. Yo te vigilo desde aquí con ella. ¿Estás lista? Nunca lo he estado más. Deséame bon chance. Deja de manejar a Cassandra, ¿te lo ves? Y el gran sello se abrirá. Lo que tú digas. Bienvenida, guardiana. Estás en la gran sala del trono de la Atlántida. Esta sala alberga vestigios de tecnología ISU que he adaptado para que emprendas tu viaje. Tendrás muchas preguntas. Pitágoras, ¿sabía de la existencia de este sitio? No, no se lo enseñé. Los Isu construyeron esta sala para albergar algo distinto. Antes, esto no eran más que tronos. Ahora contienen mis simulaciones. Tranquila, te lo mostraré. Decías que la estancia es para la heredera del recuerdo, pero ha entrado sin problemas. Pagaste la entrada con sangre. Una sangre muy parecida a la nuestra, si la miras de cerca. Mater siempre decía que había poder en nuestra sangre. Parece que tenía razón. Tengo que hacer más cosas. Siempre, guardiana. Pitágoras fue egoísta y utilizó la vara para acumular conocimiento. Él era débil, pero tú no. Deberás resistir vidas enteras hasta que la heredera del recuerdo asuma esta carga. La única forma de soportar el peso de la vara es fortaleciéndote. Hallarás esa fuerza en el Elíseo. El inframundo te espera, guardiana. ¿El...? ¿Qué? Estoy viva. Si estoy viva, ¿cómo podré regresar del inframundo? Estos portales son simulaciones. Yo los creé para ti. En el Elíseo hallarás unas fuentes de energía llamadas Saber de los Guardianes, que afectarán tanto a la guardiana como a la heredera del recuerdo. Deberás abrirte paso por el inframundo para encontrarlas todas. Me estás pidiendo confianza ciega, Aletheia.
Me juraste lealtad a mí y a nuestra causa, guardiana. No olvides que estoy de tu lado. No dejaré que los que vinieron antes controlen tu destino. Halla tu fuerza interior y demuéstrale tu valía a la vara. Entra en el primer portal cuando estés lista. Vale. No hay vuelta atrás. Y aquí dentro lo guardamos. ¿No deberías estar aquí? ¡Oh, mierda! Es mi intención, sí. Ubisoft presenta Campos de Elysio, capítulo 1, estoy adelante. Dios. Nadie está a la altura de la guardia de Perséfone, y menos aún de derrotarlos. Dime tu nombre o serás el siguiente. Ah, soy Hermes. Y si empuñas mi mejor creación, es porque desciendes de Pitágoras. Sé exactamente por qué estás aquí. Necesitas controlar su poder. ¿Quién eres tú? La vara me llama Guardiana, pero puedes llamarme Cassandra. ¿Qué sitio es este? Guardiana, es un buen nombre. Te aguarda un gran viaje. Esto es el paraíso del Elíseo, presidido por la poderosa Perséfone. El Elíseo fue un obsequio de su marido Hades. Ella creó este hermoso reino a su imagen y semejanza, y es su único placer en el inframundo. Es una prisionera, pero... ¿con qué aplomo ejerce como reina? Elíseo. El lugar de retiro de los héroes. De pequeña soñaba con verlo con mis propios ojos. ¿Por qué me ha atacado Perséfone? Muy pocos gobernantes se toman a la ligera la invasión de un forastero solitario. Y ya que estamos, la aparición de un humano vivo es poco habitual. Se supone que tengo que superar unas pruebas para salir de aquí. Había un gran sello y una vara que habla. Es un poco complicado. Te lo explicaré. La vara es un don, no un juguete. Puede ser una llave, un arma y un modo de alcanzar el poder eterno. Aquí aprenderás a controlarla antes de que ella te controle a ti. Después,
El Elisio tiene una puerta de salida, pero la única forma de llegar a ella es a través de Perséfone, y nunca lo permitiría. Tengo que llegar a la puerta. Habla con ella. ¿Quién sabe? A lo mejor te convence para que te quedes. También podrías ver a Hécate, la mejor amiga y principal consejera de Perséfone. O podrías demostrar tu valía. ¿Demostrar mi valía? Perséfone está preocupada y ha mandado guardias. Los informes hablan de altercados al sur, en la herencia de Deucalión. ¿Por qué te cuento esto? Tú lo has dicho, es muy complicado. El Elisio parece un paraíso, pero todos tenemos secretos. Creo que iré directa a ver a Perséfone. No corras tanto. Dale algo de tiempo para tranquilizarse. Cuando te presentes, la encontrarás en su majestuosa acrópolis, sobre los campos de Asfódelos. Podría hablar con Hécate. Podrías, aunque es más bien reservada. A lo mejor conocen su paradero los moradores del retiro de Ferea, al oeste. Yo les preguntaría a ellos. Debería investigar la herencia de Deucalión. Perséfone responde bien a la acción. Si sospechamos que hay el más leve síntoma de rebelión, hay que aplastarlos. Cuéntame más sobre ti. ¿Sobre mí? Vaya, nadie me había hecho esa pregunta. Trabajo al oeste de aquí. Es un taller modesto, pero todas las cosas grandes empiezan pareciendo modestas, ¿no crees? ¿Qué me puedes contar sobre la vara? Necesito aprender a utilizarla. Busca mis fuentes de energía. Las percepciones de Hermes, por todo el Elíseo, os darán poder a ti y a la vara. Solo entonces podrás seguir adelante. No podrás empuñar la vara sin ellas. ¿Seguro que no hay nada más que te gustaría saber? Jaire. Cuando resuelvas tus asuntos con Perséfone, ven a verme a la fe de Minos. Estoy deseando que me cuentes tus avances. Lo haré. Casi se me olvida. He inventado una cosa para los mortales que no vuelan en el Elíseo. Las alas de Hermes. ¡Adelante! ¡Disfrútalas!